an exciting time when we finally see the fruits of our labor. Growing healthy grapes requires constant supervision and care throughout the year. It's always so rewarding to pluck ripe fruit right off the vine. Now I will walk you through PiscoLogía's harvest, so you can be part of the process, from the moment we pick the first grapes until fermentation begins. En la lección 14, aprendieron cómo un viticultor sabe cuándo están listas las uvas. Cuando cosechamos las uvas para PiscoLogía, significa que Nati ha aplicado la ciencia y la intuición para tomar la decisión de que las bayas han madurado a la perfección. Una vez que las uvas han alcanzado el contenido de azúcar deseado, Nati se une a Flor y Samuel, quienes ayudan a cuidar nuestras uvas y sus familiares con tijeras en las manos. Con una temperatura promedio de 28 grados centígrados o 82 grados Fahrenheit y una humedad del 69% en Aspitia, hace calor en esta época del año. Para evitar el calor, debemos empezar a recoger uvas a las 5 de la mañana, cuando la temperatura promedio es mucho más fría, a 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Para mantener la tradición, cosechamos a mano. Eso nos permite seleccionar a mano todas y cada una de las uvas que entran en nuestro pisco. Las uvas se despalillan y luego se prensan con el pie para extraer el jugo, con cuidado de no chancar las semillas que podrían agregar amargor al jugo. Un segundo estrujado extrae el jugo restante que queda entre la pulpa y la piel de las uvas. Nati devuelve algunas pieles al jugo, solo para asegurarse de que estén presentes las levaduras naturales de Aspitia. Las levaduras comienzan su trabajo, convirtiendo el jugo dulce en vino. Y cuando nos acercamos, lo más posible a que no quede azúcar, significa que la fermentación ha terminado y el vino está listo para la destilación. Les acompañé a través de los pasos de cómo cosechamos en PiscoLogía, para que ahora conozcan cómo funciona el proceso desde el momento en que maduran las uvas hasta su conversión en vino. Hemos incluido un video especial que documenta este proceso en Aspitia. No duden en verlo antes de realizar el cuestionario de la unidad 4. Gracias.